¡Yo quiero una Wii! Yo quiero té. Yo también te quiero, Aristóteles. Tranquilos, hijitos míos. Ahora mismo voy al mercado a traer comida para todos. Tengo que haceros una advertencia muy severa. No le abráis la puerta a nadie. Puede ser el lobo. Y os comería en un santiamén. Pero mamá, ¿cómo sabremos si es el lobo o el cartero? Porque el lobo tiene la voz muy ronca. Ronca. Y las patas muy negras. Negras. Y el cartero amarillas y va en Vespa. Que hace mucho frío y la bolsa de golosinas pesa mucho. ¡Enseña la patita por debajo de la puerta! ¡Es mamá! ¿La patita? ¿Pero qué? ¿Qué patita? ¿La izquierda o la derecha? Un momento. ¡La izquierda! No, esa no. La otra izquierda. No, a la derecha. ¡Que la derecha! ¡Y la izquierda! ¡Para arriba! ¡A ver si os aclararé! Perdón, hijos míos. Es que no os entiendo. ¿Hablad uno solo? Pues que enseñes la patita izquierda por debajo de la puerta derecha. ¡Tú no eres nuestra mamá! Nuestra mamá tiene la patita blanca, como el... Precavidos sois, eso está muy bien. No vaya a ser ese lobo tan guapo, digo, tan feo. Mirad, aquí tengo la patita, para que no haya duda, la patita derecha. Oh, sí, mira, es blanca. Y ahora la patita izquierda. También es blanca. Y abrid la puerta ya, que estoy muy cansada.
Digo que tengo mucho frío. Un momento. Si eres nuestra mamá, nos tienes que decir cuánto nos quieres. Claro, os quiero tanto que os comería ahora mismo. A besos, a besos. ¡A besos! ¡Mamá! ¡Mamá! Y sois los cabritos más ricos y guapos de todo el bosque. Y para que veáis cuánto os quiero, en cuanto me abráis la puerta, nos vamos a dar una comilona todos juntos. ¿Una comilona? Y abrí la puerta ya, que está empezando a llover. ¡Vamos, Bollicao, abre! ¡Mamá! ¡Dice que nos va a invitar a una comilona! ¡Sí! ¡Voy a abrirle! ¡Sí, mamá!